amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos una vez más con un nuevo video, un nuevo reto, un nuevo challenge del Barcelona versus el Real Madrid. Muchos de ustedes lo pidieron y aquí traemos el clásico mundial, el partido más esperado de todos los años, un Barça-Madrid. ¿Cómo crees que te vaya en este reto, Edios? Espero que bien, bueno, súper bien, porque soy el Madrid y aparte tenemos la nueva contratación del Hazard. Ah, lo que no sabes es que yo tengo también la nueva contratación. Ah, el que creo que mete goles a veces, ¿no? Antoine Griezmann. Amigos, en esta ocasión les traigo tres retos distintos. El primer reto será portero adelantado. ¿Portero adelantado? Así es. A ver, ¿cómo es eso? Explícame, porque yo no entiendo ni maíz paloma. Bueno, el portero estará unos cuantos pasos adelantados. Te pregunto algo, ¿cuántos balones de oro tiene Cristiano Ronaldo? 5. ¿Cuántos balones de oro tiene Lionel Messi? 5. Así es, amigos, el portero estará 5 pasos adelantado de la línea de arco y pues nosotros desde un punto penalti, por ejemplo, tendremos que intentar colgarle o darle por el suelo como queramos, pero en el momento de que nosotros patiemos, el portero recién puede retroceder para atajar el tiro. El segundo reto y algo que no puede faltar, penaltis. Y el tercer y último reto, donde somos unos cracks, tiros libres. Y como de costumbre traemos un porterazo de importación o exportación, Ramirín. ¿Vas a atajar ambos por igual? Ya. Sé que tú eres más del Barça que del Madrid. Me voy a convertir en el Tico. Keylor Navas. Keylor. Ah, rivalidad con el Barça muchos años y ahora debes odiar a tu equipo, quien te desprestigió y te botó como si fueras un... Así que estén preparados. A Cristiano y al Tico. Y bueno, crack, sin nada más que decir, que se venga esos retos. Bueno, amigos, es momento de empezar con este primer reto de portero adelantado. Y bueno, tenemos 3 balones para intentar meter los 3 goles, así que empecemos. Nos fue súper mal, así que esperemos que el segundo tiro sí nos vaya de lo mejor. Vamos por el tercer y último tiro, amigos. Al menos vamos a hacer un golcito del honor. Y bueno, ya de momento estoy pésimo. Vamos. Al menos el honor. ¡Vamos, Barça! Bueno, crack, es el momento del mejor equipo del mundo. No del mundo, pero uno de los mejores, más grandes de la historia, Real Madrid. Vamos por el... Por la hinchada que me está grabando, vamos. Oh. Amigos, vamos por el segundo. Ya ven que la hinchada del estadio está ardido con la banda y con los petardos. Vamos por el segundo. Amigos, 2-0, vamos por el tercero. Amigos, la hinchada está eufórica, estábamos con todo el poder. Vamos a disputar dos. Vamos por el tercero. Esto perfecto. Bueno, cracks, como vieron, el primer reto de portero adelantado se lo llevó el Madrid de Edios. ¿Algo que decir? Que estamos acostumbrados a esto. Acostumbrados a ganar. ¿Sí? Bueno, ahora se viene el reto de los penaltis, amigos, así que 3 tiros cada uno, esperemos que esta la pueda remontar. Bueno, primero empatar, sí. Luego remontar, porque Edios ya tiene un punto por el primer reto y por el segundo reto vamos por otro un puntito, así poder empatar y en el tercer reto ejecutarlo todo. Así que, cracks, continuemos. Bueno, cracks, vamos por el segundo reto, que son los penales. Vamos a hacer 3 de 3, por lo menos 2 de 3, pero vamos a hacer 2 seguros. Pero vamos. ¡Atención! ¡Sobre para Hazard! No, vamos, no vamos oscurito. Sergio Ramos. Ahí va el Madrid. ¡Ramos! Bueno, cracks, si metes este gol, todos los seguidores se suscriben al canal del crack. ¡Vamos! ¡Oh!
Bueno amigos, último gol. Ya dijimos que éramos 2 de 3, pero vamos por el tercero, por la bandita. Al menos me da una chance, amigos, que si hago los 3 goles puedo ganar este reto. Bueno amigos, continuamos con este reto de penaltis. Esperemos hacer la mayor cantidad de goles para así poder llevarnos este reto y definirlo todo en los tiros libres. Así que, ¡vamos! Vamos amigos, primer tiro, por muy poco, pero entró. Segundo penalti, amigos, la hinchada está eufórica. Esto es como una final de la Champions. Esa es la barra brava del club. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno cracks, si este tiro logramos concretar, habremos ganado este reto de penaltis y empatado a Eddie en los puntos, así que ¡vamos! Vamos amigo, reto de penaltis perfecto, empatamos a Eddie y todo se decide en el próximo reto. Bueno amigos, vamos a continuar, bueno, vamos a terminar con este reto de tiros libres. Real Madrid tiene un punto, Barcelona tiene un punto, así que aquí se decide todo. Cada gol vale un punto. ¿Estamos? Estamos de acuerdo. ¿Estás listo para los tiros libres? Listísimo. Así que empieza el Real Madrid. Vamos cracks. Amigos, primer gol. Vamos. ¡Oh! ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Amigos, primer error. Pero es normal, ¿no? Aquí ya no está el CR7, está Modric, pero ahora va a darle. Bueno, amigos, perdón por esos dos fails, pero sin un fail no había un video, así que vamos por todo. Esto. Amigos, ya, voy a ser consciente. Yeah. Y de verdad. No estoy al 100% seguro. Primero yo. Cuando yo pateado, he visto que se miro yo, ¿sí? Y lo valoro yo por detrás, sí, de él. Por y detrás. Incluso por detrás de él. Exacto. Ya, yo tengo que ser consciente. No estoy seguro al 100%, pero sí vi que de la línea de adentrito salió, creo. Así que el VAR lo va a decidir. Lo va a decir y... Gol, celebro. Amigos, gol de 3-1, así que estamos on fire. Y bueno cracks, vamos a continuar con este reto. Bueno, otra vez continuar. Vamos a terminar y si hacemos al menos 2 goles ya lo ganamos, porque Edios tiene un punto por el gol de tiro libre. Así que tenemos 3 chances, tenemos 3 posibilidades de hacer 3 puntos. Así que vamos con el primer tiro. Vamos a convocar a Luchito Suárez, vamos. Poste, cracks. Vamos a intentar el segundo y lo va a hacer Antoine Griezmann con derecha. No puedo creer. Último tiro, última chance de solamente empatar y lo va a hacer el dios, Messi. Si este tiro la fallamos, perdemos el reto. Si ganamos, empatamos. Así que vamos. ¿Qué hice? Amigos, nos llevamos a este reto, así que el Madrid es... Arco. Bueno amigos, como ya vieron, el Real Madrid se llevó este reto. Lamentable lo de los tiros libres que pateé. ¿Quién ha pateado? Griezmann seguramente. No, sí, Griezmann, también Messi. Pero bueno amigos, así es el fútbol, a veces te salen las cosas mal. Y enhorabuena Real Madrid. Alguna vez tenía que ganar al Barça. Y bueno cracks, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya divertido este challenge de Real Madrid versus Barcelona. Los dos clubes
bueno, de los dos clubes más grandes de la historia, porque también hay varios. Así que si quieren más retos, comenten aquí abajo en los comentarios si quieren un Juve versus Madrid, un Juve versus París, un Barça versus París, no sé, lo que ustedes quieran, cracks. Así que bueno, los canales de Ramirín, mi porterazo, y Edios, el madridista, campeón. El campeón, están aquí abajo en la descripción para que puedan ver más videos de fútbol. Y sin nada más que decir, nos vemos en otra oportunidad, en otro challenge, en otro video, en otro gameplay. ¡Chao! We'll be right back.